Al puerto de Barcelona. Uf, espera, espera. Sí, he dicho dónde voy, pero yo todavía. Mira, mira, aquí estoy. Jo, qué rápido, ¿eh? ¿Habéis visto? Me he ido desde Madrid. Me he ido hasta Barcelona en nada, en 0, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ahora lo que tengo que hacer es conectarme con mi amiga Laura Planchar. Jo, vaya vistas que tengo, ¿eh? Es que yo es que veo la mar y me encanta, ¿eh? Es que lo disfruto como un cerdo en el patatal. Es decir, ¿cómo me lo paso? Voy a ver si mi amiga me deja. Mientras que vosotros rellenéis el formulario, yo me quedo aquí tomándome un cafecito, viéndole que le tengo por aquí a mi amiga Laura, pero le voy a dejar que espere porque claro, es que he venido desde Madrid hasta el puerto de Barcelona así muy rápido y claro, yo necesito descansar esto, Laura, yo es que no soy una persona, ¿no? Y así dejo que la gente también vaya poco a poco poniéndose en su sitio en cuanto a que me hayan rellenado el formulario. Fijaros, es que no puedo tomarme el café. Espera, mira, fijaros, me han sacado el café en un vaso de plástico. Es que esto del reciclaje del medio ambiente me está matando, Laura, ¿eh? Es que esto me está matando. Jo, qué guapa la tengo. Qué guapa la tengo a mi amiga Laura por aquí. ¿Ya habéis rellenado el formulario todos? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es darle que vamos en tiempo clavado a las 12 y 10 duplimás y a las 12 y 10 le tenemos a Laura Planchar aquí. Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Estás bien? Sí, Sí. sí, sí. Laura, es como siempre un auténtico placer contar con tu presencia y sobre todo con esa voluntad que tú pones por el hecho de participar en las iniciativas que desde APES te proponemos. Lo personal es Tienes un para nosotros. montón de audiencia esperándote, yo me callo y te los dejo a todos para ti. Bueno, ante todo, agradeceros a Apex otra vez con nosotros. Espero que todos estéis súper, súper bien. Tenemos muchas ganas de volver a ver un poquito de normalidad en nuestras vidas. Bueno, en este vídeo hacemos una pequeña presentación de Duplimax para que nos conozcáis un poquito más. Presentamos la máquina DPX8000, todos la gente la conoce, y hay algunas actualizaciones. ¿Vale? También presentamos una gama de Andos Fantasy, que espero que os guste. ¿Te parece, Iván? Damos paso al vídeo. ¿Quieres? Duplimax es una marca comercial especializada en el duplicado de telemandos. Fabricamos con nuestras marcas comerciales y también para terceros. Diseñamos a medida y personalizamos estos productos. Nuestro departamento de I+D genera nuevos productos y realiza las actualizaciones necesarias para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Nuestro producto es íntegramente de fabricación nacional, prestando especial atención en cada uno de los procesos de montaje. Atención telefónica en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a sábado. Disponemos de servicio técnico de WhatsApp donde los clientes pueden enviarnos imágenes tanto de mandos como de receptores para así poder ofrecer un mejor servicio. Esta es nuestra red comercial. Para cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Os presentamos como novedad un diseño fantasy sobre la caja SLS.
os presentamos la máquina DPX 8000, que al igual que la anterior DPX 7000, copia la gran mayoría de mandos de garaje. Incorpora una pantalla táctil, funcionamiento autónomo con batería interna recargable y nueva funcionalidad de generación de emisores a partir de la lectura de memoria. Ahora vamos a haceros una pequeña demostración de la funcionalidad de la máquina. Antes de nada, comentaros que disponemos del modelo SLS Trio, actualmente el modelo más completo que tenemos, en el cual podemos unificar hasta 4 códigos y frecuencias diferentes en el orden que el cliente desee. Los formatos que acepta serían código fijo de 280 a 868 a 4 ajustable, rolling code tanto 433 como 868, Go, NICE, V2, ZAC y un largo etcétera que después os mostraremos. Aquí podéis ver el menú de inicio de la máquina. El primer icono es para analizar y copiar el emisor. El segundo es para repetir una copia sin necesidad de volver a realizar la lectura del emisor. En este realizaremos la lectura de memorias. Este es para generar mandos, frecuencímetro, voltímetro, copia de llaves magnéticas y el icono de ajustes. En primer lugar, realizaremos la copia de un código fijo. Leemos el original. La máquina nos marca la frecuencia. Copiar. Quitamos los pulsadores que no queremos grabar y los dejamos en off. Y elegimos el trío. Lo conectamos. El mando entra en programación, copiar y le damos la pulsación al original, el se apagará y ya estará copiado. Ahora generaremos un emisor original con las claves estándar del fabricante. Como ejemplo, os mostraremos cómo generar un rolling code. Pulsamos Kellogg. Buscamos el fabricante deseado, en este caso generaremos un VFT, conectamos el trío, copiar y ya tendríamos un VFT original. En todos los fabricantes se genera el botón semilla. Ahora vamos a grabar un Go. Pulsamos original. Nos indica la frecuencia. Pulsamos copiar. Aparecen las dos tramas y continuamos. Aquí tenemos la información. Dejamos los pulsadores en on y así realiza la copia, como el original. Seleccionamos trío, lo conectamos y ya estaría grabado. Ahora vamos a copiar un FAQ. Pulsamos original. Vamos a copiar, quedan las dos tramas, otra vez copiar y separas el mando de la máquina, apretas los dos a la vez y mientras te parpadee, apretas el botón que quieres copiar. Este mando tiene que ser botón por botón, por lo que pondremos los demás pulsadores en off y elegimos trío. Conectamos el trío y pulsamos copiar otra vez y ya tendríamos una copia de un mando maestro. En el caso de que el FAQ fuera esclavo, tendríamos que ir a generar emisores, FAQ esclavo, y nos tendríais que enviar las dos tramas que salen al principio. Nosotros os enviamos vía WhatsApp
la última trama y lo tendríais que meter todo aquí y tendríais un FAQ esclavo. Por último, vamos a hacer una demostración de lectura de memorias. Estos son los fabricantes que leemos. NICE, JCM, RK, Mutant y Go. En este caso vamos a leer un Mutant. Conectamos la memoria, seleccionamos Mutant y leemos los datos de memoria. Te da la información de los códigos que están dados de alta en ese receptor y los sincronismos de cada emisor. Si tú quisieses generar un emisor, te vas al que tenga sincronismo 0 y eliges la posición y directamente la máquina ya te genera un mando funcionando en la memoria. Después puedes guardar esta información en el USB. Seleccionas la posición 7, por ejemplo, que es la que está vacía. Asignas un nombre, Enter, y luego te vas a leer datos de fichero y entonces desde la tienda incluso ya puedes crear mandos funcionando en esta memoria. Aprovechamos la ocasión para enviaros nuestros mejores deseos ante unas fiestas navideñas un poco diferentes. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado el vídeo. Cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, tanto por teléfono, WhatsApp, email. Y bueno, gracias otra vez a Apex por contar con nosotros y sobre todo cuidaros mucho. Y espero veros en la próxima. Oye, Laura, lo tuyo ha sido express, es decir, no me ha dado tiempo ni a terminar de tomarme el café, porque lo tuyo ha sido, digo, a ver, aquí todo el mundo que está intentando arañar y arañar y arañar para vender, y tú aquí, nada, me das paso a un vídeo y no me haces ni caso. Cachis, bueno, pues ala, aprovecharemos para este pedazo de sorteo de lote de vinos y cava. Oye, una pregunta, ¿yo puedo participar en el sorteo? No. ¿Yo no? ¿Por qué? Bueno, ustedes son vosotros mismos, ¿eh? ¿Yo? No, vale. No, hombre, yo no soy cerrajero, entonces, pues, bueno. Laura, la gente está esperando que le demos ese maravilloso código que tú nos vas a dar para poder, están ya con los dedos ahí calientes esperando a rellenar ese formulario. ¿Cuál es el código? El código es DPX8000. Es decir, que todo aquel que rellene el formulario y ponga DPX8000, porque si no pone DPX8000, imagínate que pone, qué guapa es Laura. No, eso no vale, ¿no? Aunque es verdad, pero no vale. Pues no vale. Entonces, aquel que ponga DPX8000 y rellene el formulario, ese tendrá derecho y tendrá opción a participar en el sorteo que vamos a realizar la semana que viene de un lote de vinos y cava, ¿sí? Laura, para mí siempre es un placer estar contigo, no, aunque sea en la distancia, y agradecerte porque además eres de las personas y de las empresas que has participado con APES, yo creo, desde que yo estoy por lo menos, y te lo agradezco infinitamente, que te hayas embarcado en esta historia también. Desearte muy buenas fiestas, aunque hablaremos antes que todo eso. Muchos besos, Laura, cuídate, por favor. Y voy a explicarle a la gente lo del tema de los formularios, que es que si no se me pierden, ¿sabes? Y solo faltaría eso, ¿vale? Gracias, Iván, gracias. Cuídate mucho, pero que mucho. Igualmente. Chao.